Pues estamos aquí porque estamos denunciando que llevamos más de 2 años para negociar un convenio que lleva más de 10 sin negociarse. Estamos negociando un convenio que tiene condiciones del año 98 y, claro, lo que ponía en aquel momento y lo que hay ahora es todo es ficticio. Entonces, hemos empezado con unas condiciones que son las reales, pero a la hora de intentar conseguir las mejoras que teníamos en el anterior, no ha habido posibilidad. Entonces, hemos retrocedido tantísimo en las condiciones laborales que nos vemos obligados a hacer esto porque la patronal no quiere moverse un ápice. Nos quiere quitar la antigüedad, nos quiere quitar la subida según IPC. Entonces, no estamos dispuestos a perder los pluses que tenemos del antiguo convenio. Entendemos que las condiciones del año 98 a las de 2018 son muy diferentes, pero no estamos dispuestos a cambiarlo absolutamente, a perderlo todo, que es lo que ellos pretenden. Pues la situación del convenio colectivo actual está completamente paralizado. La patronal está exigiendo firmar unos mínimos y la parte social, ahora mismo estamos con movilizaciones porque no queremos llegar a firmar unos mínimos tan bajos. Ahora mismo estamos por debajo del convenio del 98, que es el que se está intentando actualizar. Ellos quieren tener las condiciones que ellos marcan, los precios del convenio del 98 y las condiciones del teatro actual. Lo que se va a conseguir es que estemos cobrando a bolo o estemos trabajando a bolo cobrando un salario corrido. Por un convenio digno, Teatro de Madrid, nada burguesía, solo entiende un lenguaje. Boicot, fuerza y sabotaje. La patronal se está escudando en que estamos ahora mismo en una situación de crisis, que la situación del teatro está económicamente muy mal, pero, por ejemplo, la bajada del IVA que ha habido para las entradas no ha repercutido ni en la bajada de las propias entradas ni en la subida de sueldos, por ejemplo. Simplemente ha sido beneficiarles a ellos. No se ha repartido equitativamente la riqueza. Simplemente van aumentando su capital. Alegan, pues, la crisis que hay, que si no pueden, si de repente hacemos un reflejo de lo que se está pagando realmente, pues las salas alternativas no podrán hacer frente a esos salarios, por lo cual ese convenio nace muerto. Las salas alternativas en principio se posicionan bastante de nuestra parte porque suelen ser más que empresarios, autónomos, ¿sabes? Son gente que a lo mejor no contratan, no tienen muchos técnicos ni nada, simplemente tienen un técnico, son ellos mismos. Entonces, no están por la labor de ser tan estrictos ni con sueldos tan bajos. En vista de que la patronal no mueve sus posiciones ni las acerca hacia las condiciones que nosotros estamos solicitando, que creemos que no estamos pidiendo, o sea, estamos, ya te digo, estamos en un convenio de mínimos, o sea, es que hay salarios que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Entonces, nos lleva a hacer este tipo de concentraciones. ¡Teatros de Madrid! ¡Organízate! ¡Y al señor Cimarrón! ¡Párale los pies! ¡Y si esto no se arregla! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Y si esto no se apaña! Con estas movilizaciones lo que queremos conseguir es presionar un poco a la patronal para que intenten darnos algo a favor, porque por ahora han sido demasiado duros en la negociación y están planteando sueldos muy bajos, están planteando unas condiciones laborales muy, muy inferiores a las del antiguo convenio, a las del convenio del 98. La situación de los trabajadores en los teatros es una situación precaria, en la cual se trabaja mucho en la eventualidad. Hay trabajos de un día, de dos, intentan trabajar, por ejemplo, la gente de sala, contratarles solamente por 2 horas, la jornada laboral a lo mejor es muy partida, también son trabajos de por horas por las noches. La negociación actual en principio es para teatros privados. Lo que es una negociación para unos mínimos, para lo que es el convenio colectivo, y desde ahí siempre tiene que ir aumentando. Y afecta a muchos teatros, la mayoría de los teatros de la Comunidad de Madrid. Luego, los teatros públicos
En un futuro, si llegan a ser privatizados, o como ha pasado en muchos teatros o muchos teatros del Estado o en algunos teatros de la Comunidad de Madrid, pasarían a regirse por este convenio. Los teatros del Ayuntamiento tienen su propio convenio, los teatros del Ministerio tienen su propio convenio, los teatros privados grandes, musicales, pues tienen sus acuerdos, no son convenios, pues tienen sus acuerdos particulares, ¿no? Incluso lo que la gente no se quiere dar cuenta es que este convenio es sobre el que se cimentan los suyos. Si ellos, por lo que sea, el día de mañana no tienen un convenio o un acuerdo, van a caer sobre este. No solo eso, sino que esta profesión tiene, por desgracia, un alto grado de eventualidad. Entonces, una vez que esto se ponga negro sobre blanco, estas condiciones que se están negociando, que son de miseria y hambre, en caso de que te despidan porque se acaba la temporada y te vuelvan a contratar a la siguiente, las condiciones que te van a aplicar van a ser esas, porque se aplican a convenio. Aunque lo que estamos negociando es un convenio de mínimos, la patronal te va a decir, no, yo estoy cumpliendo convenio. Aunque eso es lo que creemos, que la gente no se percata de que les afecta directamente. Avisar a toda la patronal y a todos los compañeros que vamos a seguir luchando y vamos a intentar mejorar nuestras condiciones laborales, porque creemos que la mal llamada crisis está agotándose, está acabándose y no nos vale como excusa para sueldos bajos o condiciones laborales tan bajas.